Los beneficios son en parte relajarlos, hacerlos sentir contentos desde todos los ámbitos, tanto físicos como espirituales. Nosotros trabajamos mucho la parte espiritual y eso al adulto mayor le gusta mucho. Mucho trabajar su parte interna, su alma, su espíritu, y eso los llena bastante. Muy bueno, es muy bueno lo que hizo el alcalde de que uno participara gratuitamente en estos paseos. Yo creo que nunca lo habían hecho esto. Me parece excelente. No es que uno no tiene la oportunidad, entonces es una buena oportunidad que nos da a las personas adultas. Muy bueno, porque muy bien atendido, muy, muy bonito. Sí, yo antes había venido, un regalo de mi hija, había venido aquí al hotel, a pasar una luna de miel con mi esposo. ¿Después de cuánto tiempo? Hace mucho tiempo, porque mi esposo se me fue, van a ser 10 años. ¿Trae recuerdo especial entonces? Sí, devolver, sí. Claro, sí, muy lindo, muy lindo, me gustó venir. Un lindo recuerdo, porque cuando chica, muchos, muchos años atrás, veníamos con mi papá. Pero es un recuerdo lindo que uno revive para el recuerdo. Feliz. Aquí vine con mis padres cuando era chica. Tengo 68 años. Así que imagínense. Es muy, muy buena obra esta que están haciendo. Lo estoy pasando, pero muy, muy bien. Yo la verdad es que nunca me imaginé que fuera algo así y estoy muy agradecida de este viaje, porque igual compartimos con otras personas de la tercera edad como nosotros y bonito. Yo ganas he tenido varias veces de ir, pero es que por una cosa o por otra uno no puede, también por el dinero. Así que por eso ahora le damos las gracias al señor alcalde y que él se ha portado muy bien con la tercera edad. Primera vez que venimos a conocer y ya lo que hemos conocido lo hemos encontrado muy lindo. Y tenemos que dar las gracias, ¿no es cierto?, por este viaje que nos deparamos. Bueno, bueno, porque hay mucha gente que estas cosas no las pueden hacer. Estupendo. Que ojalá todos los alcaldes tuvieran esta iniciativa, en todas las municipalidades hicieran lo mismo. Yo encuentro estupendo. Lo hemos pasado muy bien este momento y estoy muy bien en la agüita. ¿Cómo está la agüita? Muy rica, muy rica. Muy bueno, muy bueno. Estupendo, especial para nosotros los viejos. Es una buena iniciativa, sobre todo para adultos mayores que no tienen las posibilidades, los recursos de repente para poder hacer estos viajes. No, yo encuentro que es espectacular y la ha pasado súper bien y todo. Se nota en la cara de todos los abuelitos que están pasándola súper bien. Son 1.300 adultos mayores que los invitamos
grupos de 150 diariamente, para que vengan a compartir un día en el Hotel Termas de Cauquenes, que comienza con un desayuno, luego hay actividades durante la mañana, baños termales, yoga, gimnasia entretenida. Posteriormente el almuerzo es el recorrer por las instalaciones del lugar y por estos hermosos paisajes. Y luego del almuerzo hay un espacio para un show, para baile, para bingo. Y concluye con una colación y el regreso a Rancagua. La idea es que pasen un día completo compartiendo con otros adultos mayores, muchos de ellos no se conocen entre sí, y que puedan también conocer más en profundidad uno de los sectores precordilleranos muy hermosos que tenemos en nuestra región, como son el Hotel Termas de Cauquenes.